Las estrellas bailan en hoy. Esta nueva coreografía es salsa. Y cuando haces suelta, no. Ahí la crees es cumbia. Ay, yo no sé. Es espacio. Estoy confundiendo. Es un género de verdad que yo lo veía muy fácil. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Las dos. ¿Sueltas, Lalo? ¡No! Pero es que yo no. Y no, es algo muy difícil. Requiere de muchísima técnica. Sale así el sabrosón, pero pues no, esto debe ser más, con más presencia, más elegante. Decidimos hacer un pequeño cambio de canción. A mí no me incluyeron. Algo como más comercial. No les gustó la canción, pero yo siempre trato de que mis parejas estén contentos. Entonces, en vez de que pase más tiempo, empezamos a escoger varias canciones. Acuerdas de Marc Anthony, No me ames, Felices los cuatro, con Maluma, que tiene un match ahí. Con Marc Anthony. Bueno, me levantaron y tronó y me volví a lesionar. Me duele, güey, desde el dorsal, o sea, desde que pues, bailamos la polca me lastimé. Y me tenerme que quejar, esa es la realidad. O sea, porque yo soy súper fuerte, o sea, nunca me quejo de nada, güey. Y ahorita me da mucho coraje que esto era un paso así, me está doliendo. No, y no quiero que piense que es pretexto, es lo que más me caga, güey, la neta. ¡Eduardo y Vanessa, véngase! Oigan, Vanessa, qué barbaridad, qué sandiotototota. ¡Qué bello traje! Gracias, muchas gracias. ¿Son de quién son? ¿Tan bellis? ¡Qué bárbaro, Víctor y Jess, qué bárbaro! ¿Qué opinas de las sandiotototas y el oblicuo de Eduardo? No, bellísimo. Desde que pasaste por ahí, de verdad que espectacular, qué vestido. Felicidades a ese par de muchachos que tanto los hemos escuchado, hacen cosas muy bonitas. Y luego, mi Lalo, yo te veo más seguro, te veo más... Hace que te veas más guapo, fíjate. Se te alborota lo guapo cuando estás más seguro. Y eso me parece muy bonito. Siento que hubo unos momentos en que, no sé si se les fue la onda o así estaba marcado en la coreografía, que había unas pausas largas en donde no bailaban, en donde sentía que se quedaron así de pronto y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si así estaba marcado o no. Yo sí preferiría ver como baile todo el tiempo, pues, ¿no? No esas pausas. Pero sin duda yo creo que ha habido mejoría. No es el mejor, me gustó más el anterior, tengo que decirlo, pero van muy bien, pues. Latin. Qué bien se ven los dos, qué cuerpazo. Muy sensuales los dos, muy guapos. Y hablando del baile, muchachos, definitivamente pienso que el baile es un trabajo en pareja. Pero también pienso que en el baile alguien de los dos debe de llevar la batuta. Y todavía yo creo que es el cuarto baile de ustedes hasta ahorita. Y no se ve bien quién lleva la batuta. Yo creo que deberías de llevarlo tú, Lalo. Por las cargadas, por las transiciones, por los trucos. Obviamente, el trabajo tuyo, Vanessa, de salir a tiempo de las transiciones, de los remates, también es muy importante. Pero no se ve ahorita quién es el guía. De repente me jala la mirada Lalo, de repente tú. Y también pienso que en esta coreografía en particular se salieron mucho del ritmo los dos. Estaban totalmente rítmicos. En algunos ochos los vi así. No sé si así era o no. Pero el baile es... A ver, creo que es el de Latin, el micro. Ahí viene. Sí. Aquí está. Estás tronando, mijo. ¿No me escuché o qué? Hay que tomar un poquito más de tus vitaminas porque estás tronando mucho. De Latin Nutrition, ¿verdad? Sí. Eso. Aceptarse eso. Poquito, pues. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque... Que el baile, que okay, las transiciones... Sí, ritmo. Les digo, y no solamente a ustedes, a todos los participantes que tienen que respetar los tiempos musicales, el ritmo. Cuando se pierde el ritmo, se ve una coreografía sucia. Y sí te vi más seguro, mi Lalo. Creo que sigues avanzando, sigues creciendo, pero los demás van muy adelante. Entonces, tienen que apretar el paso, los dos. ¡Lola! Híjole, estuvo terrible desde que empezó. Toda la coreografía descuadrados. ¿Cómo hacen? No se saben las cuentas, no se las aprenden. ¿Cómo están ensayando? ¿Qué está pasando? Ustedes decidieron, al parecer, esta canción. ¿Qué pasó? Pues no sé. Mire, la verdad es que
sí contamos los ocho porque nos preocupaba mucho estar descuadrados. Y si cambiamos la canción fue porque se lo queríamos dar de regalo a usted. Y pues nos da tristeza que no le haya gustado el baile, porque a mí de chiquita me daban regalos bien feos y mi mamá me enseñó que siempre hay que decir gracias. Y esto de verdad se lo preparamos para usted porque fue su cumpleaños. Ahora, linda, la cara de los... Sí, lo es cierto. O sea, no, pero le salía mejor, fue. Pues. Sí, nos salía mejor. O sea, Latin, que lo chupe la bruja, yo también cumplí años. No, pero por eso nos pusimos ahí. Ah, bueno. Para ti es la camisa de Lalo. No, y aparte les juro que lo contamos. Y luego la pasada que no vino, neta, nos salió súper bien. O sea, todos los ocho perfectos y eso, y no vino. Vane, yo quiero preguntarte... Les salió muy bonita la pasada. Sí, les quedó muy bonita. Sí, Lola, sí les quedó muy bonita. Es eso. En la primaria sabía contar también. Oye, pero espérate, Vane. Yo te vi llorando muchísimo. ¿No vino la chupitos? Te vi llorando muchísimo en el video. ¿Cómo estás de la espalda? Pues mira, ya me pusieron una inyección. Es que la maestra me dijo que me pusiera todas las Bs. Hasta la B de Vanessa me puse. Y pues ya pude bailar. Pero sí me duele. Pero no quiero decir que me duele porque todo podrá ser usado en mi contra. Mejor exacto. Así. Exacto. Estoy muy bien. No ande chillando. No ande chillando porque también eso es... No voy a chillar. Pero el baile era para usted. No. No, en serio. No, pues... ¿Gracias? Pues sí. ¿Gracias? Mira, a mí de chiquita me regalaban cosas bien feas. Y mi mamá siempre me dijo, da las gracias, hija, aunque esté bien feo el regalo. Gracias. Hoy parece ya sketch de la chupito. O sea, es que... Mejor, nos vamos con la calificación. Okay. Sí, no, las calificaciones. ¿Quieres decir algo, Lola? Sí, dilo, por favor. Vamos con la calificación. Va, venga, calificación para Vanilla. 8. Latin. No trata de contar, sino de sentir la música. 6. ¡Ay! ¡Lolita! Tu micro. Ah, dijo... 6. 6. Venga, Lolita. No tiene nada que ver con lo que habían logrado. Aunque sea un regalo. No puedo calificar porque me regales o no me regalen cosas. Eso es terrible y desleal. Ay. Y lo que hoy vi es como si hubiéramos empezado en ceros. ¿Y por qué es un regalo? Les doy un 4. ¡Ay! 18. Lalo, ¿quieres decir algo? No. Di algo, mi Lalo, por favor. Lalo. Bueno. No, es que sí estuvimos batallando un poco. Realmente teníamos incluso una cargada aquí muy padre y... La tuvimos que quitar porque definitivamente el dolor que trae Vanessa no es... pero bueno, no sé, o sea, teníamos las cuentas de verdad y era con puros números la canción. Y no puedo creer que nos hayamos equivocado tanto. No pasa nada, estamos en vivo y así es. Pero venga, muchachos, todavía está la decisión también del público. Vámonos a backstage. Venga, vamos con Tania, Paul, ¿qué opinan las otras parejas? ¡Wow! Polito, es que yo ya me perdí. ¿La comedia la hace la Chupitos o Vane? No, ya no entendí. ¿Quién eso la hace? Quería preguntar, por ejemplo... Vane, no se vale estar de intrusa en donde no debes de hacer sketche. Ah, ok. El baile, perdón, Indio, es también regalo para Latin y para... Lo que pasa, ¿Lolita? Es que a mí de chiquito me daban regalos bien feos y algo así era, ¿no? ¿No? Oigan, ¿cómo ven nuestro traje de tinieblas reteniendo líquidos, eh? No, ya... A mí se me hace que andas entrenando perros de ataque. Oye, Sugey, estamos intrigadísimos porque no sabemos quién es tu pareja, pero ¿qué calificación le darías a tu pareja? Porque ya ensayaste con él. Ay, yo le daría un 10 por su disciplina, su entrega, su amor y sus ganas. Ah, y el sabor que trae. Ay. Es que ya lo probé. Ay, hablando de sabores, vámonos al backstage con la escalona y las sandías. Ya lo probé. Mi Vane, ¿cómo viste? Pues 18 puntos, peor que en la primaria, pero bueno. Pero estás muy chistosa, me caes muy bien. Ah, yo estoy muy contenta, le echamos el corazón, le echamos las ganas. Al final no nos salieron las cuentas y pues... Ay, Eduardo, ¿qué pues opinas sí, de todo caray. Esto, de lo que pasó en el escenario? ¿Te vemos como frustrado? Frustrado, porque la verdad es que sí la teníamos. Yo creo que nos desbordamos un poco con la emoción. No sé qué pasó, la verdad, que llevaba las cuentas y se nos
perdimos. Pero perdimos. Acuérdense que el que tiene la última decisión es el público. Por favor, público. Así que pidan, pidan. Hay que pedir votos. Sí, por favor, el programa se abren las votaciones. Gente bonita, por favor, voten por nosotros. Tania.